de formas discriminatorias que también se traducen en una multiplicidad de formas de violencia. Y la protección del derecho, que no solo se queda en el tema de la identidad con el nombre, es precisamente la vida, la integridad de esas personas que sabemos hoy, con las informaciones que estamos manejando. La Comisión tiene un informe sobre la violencia contra las personas LGTBI. Y las cifras que tenemos son brutales. Los crímenes de odio son atroces. Eso sí es lo natural. Lo antinatural es decirle al ser humano: tú no tienes identidad, tú no tienes libertad. Libertad para decidir. ¿Sí? De forma tal que, si en un momento dado se adoptan medidas, se establecen leyes, se hacen interpretaciones que vayan en contra de eso mínimo, ustedes están probablemente en un país que esté incurriendo en una violación.